El jugador del partido es presentado por CDO Más. Y claro, lo ven en pantalla, ven las estadísticas, el jugador CDO Más de este partido, 18 puntos, 6 rebotes y una asistencia para Sebastián Carrasco. Felicidades, Seba, por este partido, ¿cómo te sientes? Muchas gracias, creo que es algo increíble ganar los dos partidos acá en Quilpué. Esta es una cancha muy difícil, creo que jugamos de local ayer y hoy día, la gente de UDEC que nos acompañó, creo que fue algo increíble, así que contentísimo por haber ganado estos dos juegos, vamos 3-1. Y con la posibilidad de definir en casa, así que vamos a hacer una semana de entrenamiento muy buena, ya que este es un partido definitorio y tenemos la linda posibilidad de cerrarlo en casa y vamos a salir con todo a buscar esa opción. Fue un partido muy, pero muy físico, Colegio Los Leones raspando desde el inicio, ¿no? También muy intenso en ese sentido, y cuando el partido lo pedía, los rendimientos individuales marcaron la diferencia. ¿Lo viste así? ¿Cuál es tu análisis? Sí, bueno, como tú dices, ellos entraron raspando mucho, creo que entraron bordeando los fouls en muchas ocasiones, pero creo que nuevamente supimos controlarlo bien. Creo que ellos tienen reacciones obvias de cualquier equipo. Nosotros sacamos 10 puntos, ellos se ponen de nuevo a 3, expulsaron a Fuller, quedamos 3 arriba, después se ponen a 2. Son cosas que por ahí quizás tenemos que estar un poco más concentrados, saber con la mente un poco más clara de mantener los partidos y los puntos, pero bueno. Ganamos el partido por 14 puntos, al final creo que nos soltamos, sabemos jugar contra un público en contra, contra que el otro equipo nos presione de esa manera y la verdad es que somos un equipo preparado para estas circunstancias y así lo hemos demostrado. Tienen la oportunidad de poder cerrar la final en casa, imagino que es el panorama que más esperaban, ¿no? Y sobre todo con dos victorias que son clave en condición de visita. Sí, victorias clave. Vamos 3-1, estamos a un partido. De obtener un tricampeonato creo que es algo que nos ilusiona mucho, que nos pone muy contentos, pero todavía el trabajo no está listo. Vamos 3-1, nos falta un partido. Creo que ha sido distinto a la final del año pasado. Aquí perdimos los dos, en casa ganamos los dos, entonces creo que estamos en una muy buena posición para poder obtener el título en casa, que es lo que queremos. Sebastián, te lo agradezco. Vale, muchas gracias a ti.